L'associació artístico-musical Sant Blai de Potries va rebre el primer premi i la menció d'honor de la secció quarta del certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, un acte que es va celebrar el passat dia 3 al Palau de les Arts de València. Hola, molt bona vesprada. Aquest és un dels continguts del Temps de Magazine avui a Telesafor, perquè hem quedat amb el director de la banda de Potries, amb Adrián Ronda, per a compartir amb ell, recordar aquest moment tan emotiu, que la veritat és que vora 100 veïns i veïnes del poble i també autoritats locals de Potries acudiren al Palau de les Arts per a viure aquest moment que ja forma part de la història i que ha coincidit amb la capitalitat cultural que ostenta la localitat de Potries. Parlarem amb el director de la banda de Potries, Adrián Ronda, però també anem a conèixer a una de les persones que rebrà un dels premis Grupo Radio Gandia el pròxim dia 16. Ja ho saben, l'Associació Artístico-Musical Sant Blai de Potries és la protagonista del Temps de Magazine d'avui, perquè volem compartir aquests moments d'alegria que va suposar el passat dia 3 d'este mes de novembre en el Palau de les Arts. I clar, no podíem parlar d'aquest premi, d'aquesta menció a la banda de Potries, sense comptar amb el seu director, Adrián Ronda. Adrián, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, t'ho preguntava abans, però ara que ja ens escolten tots, ho heu celebrat ja bona cosa, aquest premi i menció? Sí, clar, això va ser un premi, va ser una sorpresa que va ser molt ben rebut, es va celebrar el millor possible, és a dir, m'ho vam anar de dinar, alguns encara es van quedar a sopar, increïble. Clar, perquè estem parlant, anem a recordar-ho, del primer premi en el certamen de bandes de la Comunitat Valenciana i a més la menció d'honor en la secció quarta. Va tindre lloc el passat dia 3 en el Palau de les Arts. Clar, vosaltres anàveu convençuts que podríeu traure un bon resultat o no t'ho planteges? A veure, sincerament, quan vas sempre a un certamen, a un concurs, sempre saps que qualsevol banda que vagi a competir contra tu va vindre preparada. És a dir, jo sempre ho he dit, allí ningú va passar el dia sobre ser un concurs de bandes amateurs i jo penso que tots anem preparats. El premi no s'esperava. No s'esperava perquè, com estava dient, pensar que vas a guanyar algo sempre és jugant perdent ja des d'un principi. És a dir, sempre n'hi ha que treballar molt per intentar donar sempre la millor versió. I bueno, en aquell moment pues, vam tindre la sort de que fos reconegut i ens donaven aquest primer premi, pues, benvingut. I comentes, com es plantejava el certamen per a aquelles persones que no saben, perquè són, n'hi ha bandes de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, no? Vosaltres competiu contra, eren dos més o...? Sí, així és. El certamen provincial ve donat des del passat mes de maig, que fan en el passat mes de maig fan el certamen provincial. Ah. I ahir Potries ja va obtindre un primer premi en menció d'honor i este el va portar a competir al de la Comunitat Valenciana. Sí. Aleshores, en aquest moment sí que ja competien contra pues, Castelló, València i Alacant. En aquest cas, València era Potries, des de Castelló venia Geldo i des d'Alacant venia Sant Bartolomé d'Orihuela. I res, el certamen estava preparat pues, en tres obres. Uns teníem una obra obligada, que era la mateixa per a tots, que és Dia Trafalgar, del compositor Javier Pinto, i una obra lliure, que en aquest cas la banda de Potries va escollir Nautilus, de Juan Luis Roig. I per què Nautilus? Per dos motius. Uno perquè és amic meu, el compositor, entonces el coneixia, i l'altre perquè és una obra difícil i sempre que vas a un concurs pues, has d'anar en les millors cartes possibles. Era molt difícil també per a la banda, però bueno, vam assumir aquest risc i al final pues, vam tindre recompensa. Per a aquella gent que som ignorants musicalment parlant, quan dius que, per exemple, aquesta obra Nautilus del compositor Juan Luis Roig, quan dius que és complicada, per què és complicada una peça musical per a la banda? Vale, és complicada per nivells tècnics. Sempre n'hi ha que pensar que les bandes de la Comunitat Valenciana sempre treballen des de l'àmbit amateur. Aleshores, n'hi ha certes coses que exigeixen molt més al músic. No estem parlant de gent professional, fa falta molt més d'estudi, més d'estar damunt, i sempre, pues, quan parles d'una obra difícil, pues, parles de conjunt, de tècnica, de sonoritats. Hi ha que buscar sempre un tot per a competir. I després has dit que el pas doble va ser La flor del taronger, de Miguel Asins. Per què eixa peça? Sí, eixa pas doble realment a mi és que em té enamorat, perquè és un pas doble d'estil clàssic amb motius valencians. Aleshores,
que menys, no?, que anar a un certamen provincial, a un certamen autonòmic i portar un pas doble per motius valencians. Vau estar ben recolzats, perquè va anar un autobús ple, allí estava pràcticament tot el poble, estaven les autoritats locals, estava el retor del poble, també estava el president de la Federació de Bandes de Música, de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que és veí de Potries, com li diuen, és Pedro? Pedro Rodríguez. Clar, vosaltres vau notar ese recolzament, estaven allí ben presents, com si estigueu en el poble, no? Sí, clar. De fet, abans d'eixir a l'escenari ja vaig parlar amb els músics, sabien que quasi unes 100 persones havien vingut a recolzar-nos i abans d'eixir pues, ja els vaig comentar, estigueu tranquils, no eixiu nerviosos, estem tocant en la plaça del poble, tenim tot l'auditori ple de gent de Potries. Si això se sap en el moment, quan acaben les bandes d'interpretar les seues peces, se sap en el moment on hi ha algun moment d'impàs, de paró en el certamen? Sí, en finalitzar l'actuació de les tres bandes tenim uns minuts per a que el jurat delibere i en saber si hi ha el fallament es pronuncia. Aquests moments un poc de nervi, no? Saber a veure com quedem. Sí, realment n'hi ha, a veure, sempre n'hi ha nervi, no? Perquè és la situació en la que estàs és una competició. Però sincerament, la feina estava feta i realment, anar a un certamen, per supost que és intentar guanyar, però la feina que fas abans d'aquest certamen, jo penso que el premi és aquest, el poder fer aquest conjunt i que soni així de bé. Sempre ompli de goig el guanyar un certamen, en aquest cas autonòmic, en la Comunitat Valenciana, però a més, doble satisfacció suposa el fet de que coincidís amb una celebració com és que Potries ostenta durant aquest any la capitalitat cultural valenciana. Això ja marca història el fet de coincidir en aquesta commemoració. Sí, la veritat és que hem tingut la sort de que s'emmarcara des de la capital cultural que té Potries enguany. I per a nosaltres, per a la banda, no? I per al poble, penso que ha sigut una alegria ben rebuda. I ara suposa que en el premi ja ha guanyat, a treballar encara més, perquè ara ja s'esperarà molt més de la banda de Potries, de l'Associació Artístico-Musical Sant Blai de Potries, ja vos miren en lupa. Sí, sincerament, ara tindrem que estar a l'altura, no? per aguantar este guardó. Però ara anem a donar un test de vacances, que pensa que el tenim guanyat, ja que el certamen este, com bé he dit abans, no és aquest sol, sinó ja ve des de maig, és a dir, abans de maig, ja en gener ja estàvem fent la preparació i portem un any preparant la banda al nivell i com estàvem comentant antes, la gent amateur també necessita a vegades tindre un descansé perquè si no mos fem en ella. Estem parlant de l'Associació Artístico-Musical Sant Blai de Potries. Clar, vostès diran, este xic director tan jove, perquè són 31 anys, no?, el que tens. Sí, 31 anys. 31 anys i portes, em comentaves abans, vora 6 anys com a director. Com arribes? Perquè tu t'has format, t'has criat, has evolucionat en la mateixa banda. Sí, jo sempre he estat vinculat a la banda de Potries, els meus inicis en la música venen d'allí, jo vaig començar als 8 anys en la trompeta, i el fet que estigui al dia d'avui de director ve donat de que en una etapa, no, que és que acaba el director en la que estava, em comenten si volia agafar la banda. Aleshores, això comença en que jo estaria ahí mentre buscàvem algú i a dia d'avui, pues, bueno, portem 6 anys ahí, no sé si encara no hem trobat a ningú o és que estem tots ahí a gust. Comentaves abans l'esforç que suposa estar en la banda, que és molta gent és amateur, és posar-li moltes hores, moltes ganes, molt d'interès, no, anava a dir sacrificat, però no podríem arribar a aquest extrem, però és molt de que és satisfactori veure a gent que dedica temps, del temps lliure de la seva vida, a banda del seu treball, per a formar-se i fer música, perquè la música de banda és patrimoni del nostre poble valencià. Sí, realment el fenomen, no?, que tenim a la Comunitat Valenciana, que és el món de les bandes de música, és espectacular. Això sol es passa així en tot el món i realment, com tu has dit, això és un hobby. Hi ha gent professional, però que realment no es dedica en la banda. La banda és a nivell amateur per a tots, sigues professional o no. No és una feina.
però ja el dic, en la banda Potries tenim tres persones professionals, no?, que venen a ajudar-nos de vegades en quan, són del poble, venen a la seva banda, però pràcticament el total de la banda és amateur i és molt d'agrair que el temps lliure que tenen el dediquen a la societat. Tu seguiràs dedicant-te a la música. Com veus el teu futur? Perquè arribarà un moment que això de l'Associació Artística Musical Sant Blai de Potries haurà de posar un punt a banda. Com veus tu el teu futur? Sí, a veure, jo en la banda de Potries estaré sempre vinculat, lo que no estaré sempre vinculat com a director. Sí que és de veres el que tu dius, de fet ja en algun moment ho vaig plantejar, però no sé, podria dir-te que a lo millor en un any o dos anys, l'any que ve la banda de Potries farà 25 anys, que tenim un altre acte a celebrar l'any que ve. 25 anys. 25 anys de la seva formació. I bé, no sé, a partir d'ahir ja podrem començar a pensar si donem pas a altra gent nova, i jo continuaré dins de la banda. Tu t'has format a on? Jo m'he format a la banda de Potries, però a nivell professional he cursat estudis en el Conservatori Superior d'Oliva, estudis mitjans, i després vaig fer els estudis superiors al Conservatori Superior de Castelló. El tema en quant a formació oficial, música, també parlant moltes vegades, altres persones opten per anar-se'n fora, a algun país a l'estranger. No és una condició obligatòria per a arredonir la formació musical, perquè tenim bona oferta en l'estat espanyol, o és important aquest pas fora? Jo penso que... Per saber la teva opinió. Sí, no, sí. Jo penso que eixir sempre està bé, conèixer a tres països com estan treballant sempre està bé. Jo, de fet, sempre que puc vaig a formar-me alguna vegada fora, sempre estic fent cursos fora, però... com estàvem parlant abans, el que està passant així en les bandes és únic, això sols passa així. És a dir, si la teua idea és treballar el món de les bandes, el món de les bandes el tens així. Molt bé, Adrián Ronda, com a director de l'Associació Artística Musical Sant Blai de Potries, moltes gràcies, enhorabona per aquest premi que de ben segur recordarà tot el poble de Potries, que aquest any de la capitalitat cultural de valenciana van guanyar en el certamen de bandes autonòmic de la Comunitat Valenciana. Enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho sabem, volíem parlar de la música de banda a motiu d'aquest certamen, d'aquest premi del certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, que han estat reconeguts i el treball ha tingut el seu resultat. A més, anem a recordar, primer premi i la menció d'honor de la secció quarta del certamen de bandes de la Comunitat Valenciana. Tot per a la banda de Potries. I posem el punt final al temps de magazín. Gràcies per la seva atenció un dia més. I ja saben, on trobar-nos, així, a Telesafor. Estamos con Amparo Almiñana, que es directora general del Grupo Peisa, es la nominada a empresario del año gracias al premio del Grupo Radio Gandía. Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y enhorabuena principalmente. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo has recibido este premio? Que bueno, pues es un trabajo en el que viajas mucho, tienes muchas relaciones fuera de Gandía. ¿Y te has recibido este premio, esto que dicen uno no es profeta en su tierra, hasta que al final sí lo es? Bueno, pues una sorpresa, realmente cuando me llamaron, pues no me lo esperaba ni había pensado en ello, y siempre es de agradecer un reconocimiento, y siempre que es a la figura del empresario, pues aún más, ¿no? El Grupo Peisa en sí sí que ha recibido premios varios a lo largo de su trayectoria. Pues sí, este año cumplimos 40 años de empresa y la fundó mi padre en el año 78, y durante este tiempo pues sí hemos recibido reconocimientos que siempre se agradecen. Bueno, la historia del Grupo Peisa, tenemos que hacer especial mención a usted como persona que está al frente de este grupo, porque después de seguir los pasos de su padre, algo que tenía muy claro, por cierto, ahora nos contará, pues es una persona que está muy reconocida dentro de este sector. Bueno, yo no lo sé, yo intento trabajar lo mejor posible, ¿no? Y mucho, todo lo que puedo para llevarlo adelante y continuar con la gran labor que se hizo anteriormente en la etapa de mi padre, que sigue conmigo todos los días viene a la empresa. Y bueno, lo de estar reconocidos o no es algo que te da el exterior, ¿no? Que tú te reconoces a ti mismo, ¿no? Sí, pero ha de reconocer que es un mundo eminentemente masculino en el que predominan los hombres. Y bueno, sin embargo, sigue ahí, sigue reconocida con premios. La empresa, bueno, pues solamente hay que mirar cómo ha evolucionado. Sí, la verdad que...
Bueno, yo creo que mi padre en eso fue un valiente porque no se planteó si era hombre o mujer y nos han pasado cosas muy curiosas. A veces hemos estado en una cena donde habían 90 hombres y yo, porque en el sector, en lo que es la parte de distribución, hay pocas mujeres al frente de los almacenes. Ya hay más, ¿eh? Ya hay más. Y en nuestra empresa, por ejemplo, estamos en alrededor del 23% de mujeres, que es más de la media del sector, que está aproximadamente en un 17%, y en distribución en concreto todavía mucho menos, ¿no? Y tenemos mujeres incluso en puestos que normalmente no se atribuyen a mujeres, como un mozo de almacén, pues hay mujeres, y luego mujeres en puestos de responsabilidad, por supuesto, al frente del departamento de inversiones, del departamento de conformación de facturas. Mi socia y gerente de Castellón, Gemma Berganza, también es mujer, y yo misma que estoy al frente de la empresa como responsable, y nunca ha sido una traba, no, hemos sido diferentes, eso es verdad, ¿no? Al principio era un poco como un elemento extraño, pero ya todo el mundo, después de 25 años casi, lo tiene muy normalizado. Sí. Decía yo que usted lo tenía muy claro desde el principio. ¿Cómo empieza usted en esta empresa? Porque es desde que estaba estudiando que lo tenía clarísimo, que quería seguir aquí. Sí, yo desde pequeñita decía que quería hacer lo que hacía mi padre y que tenía que estudiar para ello. Y mi madre muchas veces me reflexionaba, mira tu padre qué vida lleva, fíjate, porque la vida del empresario es dura, muy dura, y requiere mucha dedicación y mucho sacrificio, y hay malos momentos, hay muy buenos también, pero hay malos momentos. Y yo quería, primero trabajé en una entidad bancaria, porque también quería pasar una entrevista personal, un test psicotécnico y tal, y me presenté a selecciones de personal, y luego ya vine a la empresa, que es donde yo... Y en esta empresa donde ha trabajado desde, digamos que todos los puestos posibles, porque no hay nada mejor que para llegar a lo más alto saber cómo funciona realmente la empresa desde dentro. Yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que si hay una característica importante de una persona al frente de una empresa es que sea humilde, y ser humilde implica conocer todo lo que hay dentro de la empresa, no mirarlo todo desde el último piso de la empresa. Entonces, sí, es verdad, empecé llevando la contabilidad de la empresa más pequeñita del grupo en aquel entonces, luego fui responsable de calidad, de marketing, estuve adjunta a la dirección, y cuando hemos hecho un traslado, pues a mí también me han dado una estantería, una escoba y un, en aquella época, y material de quien fuera para poner, y sí, hay que saberlo. Y mi hermano, por ejemplo, que está en la empresa, igual, ¿eh? Mi hermano está de responsable de centro de Gandía, y él también ha pasado por... Sí. Son tres hermanos, su hermana no se ha dedicado al sector, pero sí que tenían todos muy claro lo que querían hacer, no ha habido disputas dentro de la empresa como aquel que dice. No, también es muy importante eso, en la empresa son dos socios, mi padre y un socio, y desde siempre ellos establecieron una especie de protocolo que se ha respetado al máximo y que cada uno hemos encontrado nuestro puesto de responsabilidad natural y todo lo hemos respetado. Cuando usted era pequeña y veía a su padre, han pasado los años, ¿está usted donde quería estar o se ha sorprendido a sí misma? Bueno, yo creo que la capacidad de sorpresa es ilimitada, ¿no? Pero yo me siento satisfecha. Satisfecha. Porque además ha pasado una época de crisis que muchas empresas de la comarca no han sobrevivido, y el Grupo Peisa no solo ha salido, sino que ha salido muy reforzada. Bueno, he de decir varias cosas. Primero que el Grupo Peisa venía trabajando de una manera muy coherente y muy conservadora para poder afrontar cualquier circunstancia, con lo cual yo he tenido herramientas que me han facilitado el pasar esta época tan mala que hemos pasado, porque no olvidemos que estamos totalmente vinculados a la construcción y esto ha sido un hándicap importante. Y sí, estamos satisfechos porque es cierto que las grandes empresas multinacionales tienen otras situaciones y otras entradas de fondos y ayudas que las empresas familiares no tenemos. Las empresas muy pequeñitas pues pueden hacerse más pequeñitas y sobrevivir con poco, y una empresa multiregional como la nuestra pues es un barco grande que puedes aligerar la carga, pero que el casco no aligera, con lo cual es un equilibrio difícil de mantener y que hemos tenido que verlo muy bien, estudiarlo muy bien, estar constantemente analizando qué necesitábamos hacer y qué no,
Y sí, estamos satisfechos porque en nuestro sector, lo que es la distribución eléctrica, bajó un 70% la facturación entre los años 2008-2013. ¿Pero se ha recuperado totalmente? No. Nunca volverá a ser lo que fue y realmente ahora estamos en un periodo todavía de incertidumbre y de inestabilidad y no hay nada peor para un empresario y para una empresa, en general digo, que la incertidumbre y la inestabilidad. Entonces, pienso que todavía estamos en una etapa para seguir vigilando muy de cerca todos los parámetros de la empresa. Es una empresa que se dedica sobre todo que comercia a nivel nacional. No sé si se han planteado dar el paso al exterior, al extranjero, precisamente ante esa inestabilidad. Bueno, realmente las empresas que tienen oportunidades para salir al extranjero son aquellas que tienen marca propia. Al ser nosotros una empresa de distribución mayorista, es difícil porque nuestras marcas con las que trabajamos y los que estamos muy reconocidos en el trabajo aquí ya existen en otros países y ya tienen otros actores, con lo cual no es el camino natural para nosotros, aunque sí que hemos hecho operaciones en compañía de nuestros clientes, que si ellos han salido fuera, nosotros hemos salido con ellos. Volviendo a esa mirada que tiene usted de su padre tan bonita y que decía que su madre le hacía esa reflexión sobre, pero ¿de verdad quieres ser como tu padre con esa vida pues de tanto trabajo? Sí. Usted ha sido hija de empresario y es madre siendo empresaria. Sí. ¿Cómo lleva la conciliación? ¿Es duro? Es duro. A mí me gustaría poderle dedicar más tiempo, pero bueno, a veces esto que dices de la calidad y la cantidad, yo creo que no es una cosa que se dice y ya está, que es verdad, que si tú estás con tu hija, en este caso yo tengo una hija, al 100% cuando estás con ella es algo que no tiene por qué no compensar o no ser como estar todo el día con ella. Yo estoy muy satisfecha, muy orgullosa de mi hija y de su forma de ser y de su forma de ver las cosas. Siempre me ha conocido así, con lo cual ella sabe que cuando mamá no está en casa no es que esté en la peluquería o en, sino que está trabajando. Y, bueno. ¿Quiere seguir sus pasos ella también o es muy pequeñita todavía? Pues va a ser que sí. No, tiene 14, ya lo dice. Proyectos de futuro, y la última pregunta, ¿va a continuar, no sé si va a innovar dentro de la empresa o va a llevar una línea continuista en el trabajo que está haciendo hasta ahora? Nosotros estamos innovando cada día porque si no te quedas atrás. Entonces, todo el tema de la digitalización, que ahora es un algo necesario, llevamos años con ello, pero hay que seguir insistiendo. No ya tanto en cuanto a digitalización, de decir, nos vamos a poner a vender por internet, pues esto puede ser un tema de la omnicanalidad y ya está. No, el tema de digitalizar la relación con nuestros clientes. Entonces hemos de seguir buscando la forma de facilitarles la relación con Peisa y la labor con Peisa. Bueno, pues, enhorabuena de nuevo y mucho éxito. Muchísimas gracias y también enhorabuena por los 85 años de la cadena SER, que lo vengo oyendo, sí. Y por esos 40 años también del Grupo Peisa, vamos a seguir dándonos la enhorabuena. Muy buenas tardes. Gracias.